El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con carácter definitivo las cuentas municipales para el próximo año, que alcanzan los 250 millones de euros. Unos presupuestos que consolidan la recuperación económica de la ciudad, dan continuidad al programa de incentivos fiscales para autónomos, pymes y empresas y apuestan por la recuperación del mercado laboral con más de 3 millones y medio de euros en políticas de empleo y por los programas de asistencia social, dotados con casi 7 millones de euros. Y a las políticas de generación de empleo se dedican hasta 3,5 millones de euros, y eso no es el 1%, como pide Izquierda Unida, es casi el 2%. En la tercera alegación, de nuevo, un porcentaje redondo, el 3% para gasto social, llegando a los 7,41 millones de euros. En la clasificación orgánica por servicios consta también el gasto de bienestar social, que asciende a 6.820.000 euros, lo que supone el 2,75%. Llegamos hasta donde podemos, no es el 3, pero casi. En la cuarta alegación pide también incrementar la partida para políticas de igualdad desde los 22.000 euros hasta los 100.000 euros y también en esto se lo hemos explicado, 280.000 es lo que se dedica a la mujer. Romero ha señalado que se trata de un documento elaborado con criterios serios y realistas, destacando el compromiso del equipo de gobierno con los ciudadanos y con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. Un capítulo, el de inversiones, para el que se han consignado 19 millones de euros. Nosotros hemos optado por invertir en el embellecimiento de la ciudad y en la mejora de los servicios como primera medida promocional de nuestra ciudad. Y como muestra un botón, ahí está el Boulevard de San Pedro. Y que invertamos también en infraestructuras y mejoras que saben que ya están en marcha, como por ejemplo la Plaza Vista Alegre, que tiene el proyecto redactado, o el carril de Las Medranas, que no solo está pendiente de licitación, sino que cuenta además con financiación externa de la Diputación, que nosotros hemos conseguido. Unos presupuestos en los que se hace frente al pago de la deuda. 23 millones de euros que se transferirán a la Junta de Andalucía como parte de la devolución del anticipo reintegrable concedido a la gestora. Un documento que Romero ha calificado de complejo, elaborado con criterios realistas y que recoge las demandas del conjunto de la ciudadanía. Con carácter previo a la valoración de las reclamaciones que al presupuesto se han planteado desde una óptica política, de forma cuando menos alegre, se hace necesario recordar a todos a todas las personas la complejidad que entraña la elaboración de un presupuesto. Se inicia su confección en verano, se elaboran fichas e informes en los que intervienen de una forma u otra no menos de un 10% de la plantilla, estamos hablando de unas 300 personas. Se efectúa un cálculo riguroso del ingreso previsto, posteriormente se mide todo el gasto obligatorio y solo posteriormente se distribuye el sobrante en las distintas políticas de gasto, tratando de lograr el mejor equilibrio entre las distintas competencias a las que estamos obligados. El portavoz municipal ha recordado además que con estos presupuestos ajustados a criterios de caja, la corporación evita el endeudamiento de la administración local.